Por lo menos el teniente de alcalde, que sería un paso, ¿no? Nos va a dirigir la palabra. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Izquierda Unida va a exponeros el programa que vamos a llevar en Alcobendas. Dar las gracias a algunas federaciones que hacemos, comisiones del Ayuntamiento, Seromal, CESPA, y algunos os conozco de vista, pero la verdad es que no sé de qué federación sois, pero gracias. Unos ejes para nosotros todos son importantes, pero sí que de alguna manera hemos clasificado pues, por orden, que para nosotros, como vosotros sabéis, es muy importante el empleo, la vivienda, educación, sanidad, y así participación ciudadana, emigración, una serie de problemas, una serie de o sea, dentro del programa que queremos, que es muy importante para llevarlo a vosotros. Como vosotros sabéis, la creación de empleo es muy importante para salir de la crisis. El gobierno del Partido Socialista está aplicando unas durísimas políticas de ajuste contra los más débiles. Ni una sola de ellas, de las medidas, perjudica, como sabéis vosotros, a los que más poderosos ni a los especuladores, que han sido prácticamente los causantes de esta crisis. Hace política al dictado de la gran banca y a las empresas multinacionales. Han tirado a la basura el voto nuestro, de las personas de izquierda que confiaron, confiamos en ellos. Ninguna de las medidas que están tomando resuelve los grandes problemas para salir de la crisis. Aumenta el paro, las pequeñas empresas tienen cada vez más dificultades, la juventud no tiene trabajo ni perspectivas de futuro y la pobreza cada vez se extiende más. La igualdad entre hombres y mujeres retrocede y se limitan los derechos laborales y sociales de todos. Se pretende un fuerte recorte en el sistema público de pensiones, que os voy a contar que la mayoría de vosotros habéis estado en estas negociaciones que se han llevado a cabo para este sistema público, que entrará progresivamente en vigor a partir de quienes se jubilen en el año 2013 y afectará sobre todo a la juventud y a las mujeres. Y se han congelado las pensiones de los actuales pensionistas. El objetivo, como bien sabéis, es quienes tengan más recursos hagan planes privados de las pensiones. Pero desde Izquierda Unida nosotros que creemos que esto se puede cambiar. Otra política, decimos, es posible. Han hecho un estudio algunos economistas y han hecho las propuestas. En la Asamblea General de las Naciones Unidas lo han confirmado y algunos países que ya están saliendo de la crisis han aplicado estas medidas. ¿Por qué entonces el gobierno nuestro, el Partido Socialista, agrava cada vez más estas medidas? Porque prefiere el acuerdo con los grandes poderosos, o sea, sí, con los bancos y con los grandes empresarios. ¿Por qué le falta tanto coraje para defender la democracia frente a los llamados mercados? Porque tiene un compromiso con los conservadores europeos, que aquí, en España, lo representan sobre todo el Partido Popular y Convergencia y Unión. Para aplicar todas estas medidas neoliberales que salen de Bruselas. Por eso, el Partido Popular no es ningún cambio, es más de lo mismo. Las mismas políticas neoliberales con distintas etiquetas. Es más, el PSOE está aplicando una tras otra todas estas medidas, que son las recomendaciones que efectúa las FAES, que sabéis vosotros que es la Fundación del Partido Popular que dirige José María Aznar.
Bueno, os podría seguir diciendo infinidad de cosas, pero ahora mismo nos vamos a centrar en nuestro programa literario. Nosotros, en empleo, como os he dicho antes, es importante crear empleo a través de la ampliación del empleo público que garantice los servicios públicos de calidad, inversiones en sectores estratégicos de la economía y una reconversión ecológica de la economía para proteger el medio ambiente y crear empleos verdes. Aquí en Alcobendas hay más de 7.000 desempleados. El Partido Popular no ha hecho nada. Nosotros aprobamos los presupuestos del Ayuntamiento, bueno, los aprobó el Partido Popular, evidentemente, Izquierda Unida. Llevamos sin aprobar los 4 años, no estamos de acuerdo con todo lo que llevan el Partido Popular. Pues aquí en los recientes presupuestos, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido recortar 150.000 euros del presupuesto que tenía Alcobendas para la ayuda de empleo, ha recortado 150.000 euros, y dice que eso, con ese recorte que ha hecho, que dice que eso, vamos, que los empleados de Alcobendas marchan funcional, o sea, marchan perfectamente. Y vosotros sabéis, porque conocéis familias que están en unas situaciones muy delicadas, que la mayoría de las casas hay gente que está desempleada, y todavía el Partido Popular de aquí de Alcobendas dice que con eso vale, recortando 150.000 euros de los programas que había de formación y de ayuda a los desempleados de Alcobendas. Y me imagino, como pues no puede ser de otra manera, en Alcobendas nos tocaría alguno de esos puestos de trabajo. Pero sabemos lo que pasa con la ley de dependencia. La señora Esperanza Aguirre no la da salida. No solamente que no la da salida para las personas que están pendientes de cobrarla, sino que la tiene paralizada. O sea, no sé, con esta serie de paros que está haciendo con la ley de dependencia, pues se crearían una serie de puestos de trabajo que aquí en Alcobendas nos repercutiría en el tanto por ciento que ya se vería. Entonces, es la vivienda. La vivienda en Alcobendas, mientras que hemos estado gobernando con el Partido Socialista, se han llevado a cabo la construcción de viviendas, lo que es Valdelas Puentes y Fuente Lucha. Sobre todo cuando hemos tenido la concejalía de vivienda, se han llevado a cabo esta serie de viviendas, y el Partido Popular aquí en Alcobendas se ha dedicado estos 4 años a inaugurar esas viviendas que la izquierda, PSOE, Izquierda Unida, hemos construido. Durante estos 4 años no ha hecho nada, nada. Se han dejado solares ya derribados, para llevar a cabo esta serie de viviendas, y no ha construido nada. Nosotros seguimos reclamando el desarrollo de 4.200 viviendas de promoción pública básica, que es en el nuevo desarrollo que ahora mismo estamos llevando a cabo los proyectos en Los Carriles. No sé si lo conoceréis vosotros, que es una zona que está, para que os situéis, enfrente de lo de la comisaría. Toda esa zona que hay, Padre Mañanez para abajo, los que sois de aquí, de Alcobendas, me imagino que lo conoceréis. Y sobre todo, el desarrollo de 700 viviendas públicas en el sector Valdelacasa. Como vosotros sabéis, aquí en Alcobendas, porque lo habéis oído hasta la saciedad, el Partido Popular se ha dedicado a arreglar los colegios, que parece bien porque se necesitaban, pero ha hecho una cosa que yo creo que debéis de estar vosotros enterados, porque 12 millones, que ya son 14 o 16, 6 millones, lo que se ha llevado a cabo para el arreglo de los centros públicos, correspondía a la Comunidad de Madrid. Aquí en Alcobendas, desde que está gobernando el Partido Popular,
le sienta mal y se enfadan, pero ha sido una delegación de Esperanza Aguirre. Los 12 millones que ha empleado el señor Vinuesa para llevar a cabo la reforma de los centros públicos es competencia de la Comunidad de Madrid. Y esos 12 millones, 14 millones, 16, porque ya cada día dicen algo más, es de nuestros impuestos. Lo ha cogido de los impuestos de los ciudadanos de Alcobendas, que con esos 12 millones, que es en otras, estamos reclamando la gratuidad de libros, como vosotros sabéis que los llevamos haciendo desde que formamos parte del Ayuntamiento de Alcobendas. Nosotros estamos pidiendo la gratuidad del libro de siempre, desde que empezó la democracia y formamos parte del Ayuntamiento. Bueno, pues, como os venía diciendo, 12 millones que ha utilizado para ahorrárselos a la Comunidad de Madrid de nuestros impuestos. Y dice que es mentira, ¿no, señores? Es verdad. Ha utilizado 12 millones de nuestros impuestos para solucionar la papeleta a Esperanza Aguirre. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular de Alcobendas, todo lo relativo a los servicios sociales, educación, sanidad y así. Y eso no se lo debemos de consentir, porque con eso, ahora mismo, antes de que se me olvide, hay una concentración el día 11 contra los recortes de profesores que... A las 5 de la tarde de la dirección de área. La avenida Valencia, no sé... San Sebastián de Lorella. Otra de las cosas, para ya no hablar más, pues, en sanidad nosotros también formamos parte de la plataforma de los usuarios por la sanidad pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Nosotros lo que en nuestro programa queremos garantizar en los ambulatorios la cobertura de personal sanitario y medios técnicos suficientes para acabar con las listas de espera y dotar a los servicios de urgencia de todo el personal necesario y atención domiciliaria. Reforzar los recursos de prevención, especialmente de enfermedades de la mujer. Desarrollar un plan de prevención y seguimiento de la salud en colaboración con los centros escolares. La construcción y puesta en funcionamiento de un centro de urgencias en Alcobendas, porque no tenemos un centro de urgencias en Alcobendas, aquí hay uno que ya se ha quedado bastante pequeño, en San Sebastián de los Reyes, que hace la cobertura de los dos pueblos. No, nosotros creemos que es hora de que se lleve a cabo en Alcobendas un centro de urgencias. Y también otra cosa de que también la han ido cerrando paulatinamente es el centro Blas de Otero, que es un centro de especialidades que tenemos aquí en Alcobendas y lo ha ido cerrando progresivamente. Los especialistas en principio los habían llevado al nuevo hospital de Infanta Sofía, pero hay una serie de especialistas, pediatras y otra serie de especialistas que ni siquiera están en el Infanta Sofía, se lo han llevado a la PAC. O sea, nos están desmantelando poco a poco el centro de especialidades que tenemos en Alcobendas, que con vuestro apoyo, en la medida que cada uno podáis, pues votáis izquierda. Mira, nada más.